Sáenz Valientes es el sugar de Juliana. De ella. Y Juliana le pagaba así, llevando chicas. Que hay una mujer que está gritando arriba. Sexto piso me parece que es. La chica que grita es Emi, que estaba en un estado de shock absoluto. Tanto es así que la chica dice, llamen a la policía, cuando es el propio Francisco Sáenz Valiente el que está llamando a la policía, agarrándola a ella. Voy con vos, Alberto. Buenas tardes a todos, señoras y señores. 16:33 en la República Argentina. Y atención, porque el misterio del sexto piso comienza a vivir horas decisivas en el expediente. Lo viste recién en la venta. En estos momentos se están declarando dos testigos fundamentales. Pero la más importante, la declaración más importante, la palabra más importante, es la de una joven llamada Daphne. Nosotros ayer te mostrábamos los chats de Daphne con Emily. Bueno, esa declaración que está sucediendo ahora la vas a conocer, te la vamos a contar. El misterio del sexto piso, vos sabés de lo que te hablo. Te hablo de la caída, de la muerte de Emily Rodríguez aquel jueves a las 9:30 de la mañana. Ahora hay declaraciones claves. Pero yo quiero pedirle a nuestro director si nos puede mostrar, por favor, a la invitada que tenemos en estos momentos en el piso. En estos momentos en el piso está invitada una joven, la mejor amiga de Emily, y como lo verás, está de espaldas, ni siquiera quiere mostrar su pelo, por eso tiene una capucha que la está tapando, porque tiene miedo, porque dice haber recibido amenazas. Porque dice no, porque recibió amenazas. E insisto, es la mejor amiga de Emily. Es la que conoce los secretos de Emily. Y es la que dice, sin pelos en la lengua, que Emily no se suicidó. Que Emily no tomaba drogas. Lo dice esta joven que está acá. Y que en minutitos vamos a hablar con ella. Es un testigo clave en la causa. Por lo que te comentaba, por cómo la conoce a Emily. Y también conocía el entorno de Emily, o mejor dicho, a las personas que esa noche estuvieron con Emily. Por ejemplo, nos va a poder contar, vamos a conocer de primera mano, quién es Juliana. ¿Quién es realmente Juliana? La médica de 37 años, amiga de Sáenz Valiente, que le llevaba chicas al departamento, que le llevaba a un grupo de amigas. Lo vamos a hablar con ella, con la mejor amiga de Emily. En un ratito vos me vas a escuchar a mí que voy a utilizar un nombre inventado para llamarla a ella, porque ni siquiera quiere dar el nombre del miedo que tiene, porque dice haber recibido amenazas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Te lo contamos en un ratito. Pero a las 16:35 hay una noticia preponderante. Es la noticia más importante de la jornada y la presentamos con esto urgente. Dale. ...16:36 en la República Argentina... ...y atención... ...porque la noticia tiene que ver... ...con la renuncia de Fabián Doman... ...y la imagen que te vamos a mostrar... ...la imagen que apareció hoy a la mañana... ...en el club, en la sede de Independiente... ...donde amenazaban a los dirigentes... ...Fabián Doman renunció a la presidencia de Independiente... Y te vamos a mostrar la fotografía donde aparece la amenaza por la cual Doman renunció, pregunto yo. Una amenaza fuerte, una amenaza que habla justamente de matar dirigentes. Esto es lo que está pasando ahora en Independiente y en la vida de Fabián Doman. Mirá, fíjate lo que decía
esta pintada hoy en la sede de Independiente. El día que matemos un dirigente, van a dejar de probarnos. El día que matemos un dirigente, van a dejar de probarnos. Robar. Firma. Robar. De robarnos, perdón, no de probarnos, de robarnos. Van a dejar de robarnos. Firma los socios. ¿Por esto se fue Fabián Doman? Él en su carta no lo menciona. No, no, no. ¿Qué va a pasar de ahora en más con Doman? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero antes quiero hablar con el doctor Luis Sasso. Luis Sasso fue dirigente deportivo. Fue vicepresidente de Huracán. ¿Con qué se enfrentó Doman, Luis, cuando llegó Independiente? Un tipo famoso, más allá de que a uno le puede caer bien o mal, no importa. Un tipo famoso como Doman, que llegaba con un con respaldo político y renunció a los cuantos, los 4 meses de haber asumido. 4 meses. Nada. ¿Con qué se encontró Doman cuando llegó Independiente? Bueno, por lo que él dice en la nota, en su carta de renuncia, se encontró con un panorama, políticamente, una división política importante o una confrontación política muy importante, insalvable, pero básicamente con una situación financiera caótica. Ahora, si me permitís, ¿cuál sí. es mi frase de cabecera? Sí, dale. Mi frase de cabecera, ¿te acordás aquel, no voy a decir nada nuevo, aquel asesor de Clinton? A ver. Es el fútbol, estúpido. ¿El fútbol es así? Es el fútbol, estúpido. Si el fútbol anda bien, todo esto no pasa. Si los resultados hubiesen estado bien, hoy Doman no tendría, por ejemplo, o no se hubiese despertado hoy a la mañana con esta otra pintada. El domingo ganen o bala para todos. Que esta es una pintada que suelen aparecer en los clubes, pero no en los clubes que tienen un déficit económico. En los clubes que pierden. En los clubes donde la pelotita no entra al arco contrario. Una vez que empiezan a perder, sí. empiezan a aparecer todo el resto de las cosas. Si el club, si el fútbol anda bien, todo el resto no es que empiece a andar bien, pero se acomoda por lo menos en el ánimo de la gente y entonces pasa a un segundo plano. Si el fútbol no anda bien, afloran esas cosas que quizás están latentes, pero que no aparecen por la euforia que genera el fútbol. Tenemos cientos de ejemplos de esto que yo te estoy diciendo. ¿Qué pasa el fin de semana que viene? ¿Con quién juega Independiente el fin de semana que viene? No es un fin de semana común el fin de semana que viene. Mañana Independiente juega con Rosario Central en Central. Poneme, por favor, la imagen de Doman votando. Porque esto fue hace poquito, en las elecciones en las que él ganó. ¿Qué pasa el fin de semana? Te decía, el miércoles juega Independiente contra Rosario Central. Y el fin de semana el clásico. Juega contra Racing, ni más ni menos. En la cancha Independiente. Fabián Doman, ese hombre que ustedes están viendo, esto fue hace muy poquito, insisto, renunció antes de que Independiente juegue contra Racing. Y yo me pregunto de vuelta, ¿cuánto habrá influido en el ánimo de Fabián Doman este mensaje? El domingo ganen o bala para todos. Y el otro mensaje, póngamelo por favor, ponémelo Uri, en el cual directamente le dicen... el día vamos que a matar un dirigente. El día que matemos un dirigente, van a dejar de robarnos. Firman los socios. Más allá de quién lo haya escrito esto, que es un delincuente que después vemos está en un lado de la grieta, de la barra, está peleado, no importa. Pero con esto se levantó Fabián Doman. ¿Y qué va a pasar con Fabián Doman a partir de ahora? Tiene información Pablo. Es la gran pregunta, Martín, porque Fabián Doman deja intratables, deja después... una gerencia de comunicaciones de la empresa Edenor para finalmente, y por supuesto todos sus proyectos periodísticos para finalmente desembarcar en Independiente para un cambio que por supuesto era necesario. No pasaron 6 meses y se queda sin absolutamente Pará, nada. Déjame hacerte la listita. Doman renuncia. Primero Intratables. Sí. Yo estaba. Sí. En ese momento yo era panelista Intratables. Doman renuncia a Intratables. Doman ya hablaba en ese momento de ser dirigente de fútbol. Renuncia a Intratables y se va a Edenor. Renuncia a Edenor. Renuncia a Radio La Red. Empieza a trabajar en Canal 13. Renuncia también a Canal 13 y finalmente llega a Independiente. Este creo que es el día de la Asunción o uno de los primeros días cuando estaban anunciando lo que iban a hacer. Y ahora también renuncia a Independiente. Es puntualmente el día de la Asunción. La realidad es que hace muy pocos minutos Doman dice: no me arrepiento de haber renunciado a mis trabajos
para cambiar a Independiente. Sin embargo, Independiente parece ser un club ingobernable, por lo menos a partir de los números que están presentando y la salida, por supuesto, de Doman, que es la noticia de la tarde. Uno de los últimos fallos judiciales que han salido, el jugador Verón, es un juicio. Independiente fue condenado a una cantidad impresionante de dinero por un contrato incumplido. Lo que yo me pregunto realmente, y esto lo digo, yo no lo conozco personalmente a Doman, pero sé, me han hablado siempre de clase de personalidades que creo que lo transmite inclusive. ¿Qué cosa le sorprendió de todo lo que se encontró? Que las barras bravas existen, le han costado. Recordemos Cantero, lo de Cantero fue una cosa impresionante. Sí, absolutamente. Absolutamente. Igual yo me quedo. No es con lo que encontró, sino lo que no le dieron. Porque quizás él llega a Independiente con una promesa o con la posibilidad de obtener, digo por lo que trasciende de la carta, la posibilidad de tener herramientas para sanear a un club que venía muy vapuleado, que venía de malos resultados y además, por supuesto, económicamente mal. Esas herramientas aparentemente no llegaron. Hay que ver quién las prometió y por qué no llegaron a Independiente. Ahora vos fíjate que finalmente es la salida de Doman la que termina. Fíjate que encara un plan, digamos, Independiente es indudablemente uno de los grandes del país, del fútbol. Sin embargo, encaran un plan de austeridad que se nota inclusive en el perfil del técnico que eligen y otras decisiones que han tomado que aparentemente estaban destinadas a sanear al club. Lo que pasa es que está en una situación muy complicada, claro, financieramente. Mirá esta otra pintada, en realidad, estas banderas que aparecieron en la sede de Independiente, en el predio de Wilde, en realidad, que tiene Independiente. Ganen o mueran. Esto es el fútbol argentino, ¿eh? Esto es ganen o mueran. Esto es el fútbol argentino para Fabián Doman, famoso. Insisto, después podés estar de acuerdo, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo en que es un personaje famoso. Conocido. Que llegó, o conocido, no, yo creo que es famoso, sí, Fabián Doman es famoso. Que llegó con apoyo político, porque llegó con apoyo político. Él dice en su carta que llegó con algún tipo de apoyo económico. ¿Y qué se encontró con esto? Ganen o mueran. Háganse cargo. Esto es Independiente, esto no es Racing. Bueno, y poneme y buscame por pero favor. Pero perdóname, esto no es... Vuelve a ser el fútbol. Esto no es, como dice bien él, esto está escrito en la historia del fútbol. Si esto te da miedo, no tenés que presentarte a ser presidente de un club. Si te pones candidateas a ser presidente de un club que está en una de las peores situaciones de la dirigencia en ese momento de la Argentina, económicas, estaba mal futbolísticamente, pues tiene malos resultados... Y te presentás y decís que lo vas a resolver, me parece como dijera, bueno, ahora, por ejemplo, no sé, Milei gana la selección y dice, no, muchacho, mucho quilombo, me voy porque no puedo. Decilo antes. Pero ¿qué, pasa si vos se encaminás a una proeza porque tenés promesas de que vas a conseguir financiamiento, que vas a poder sanear determinadas cosas y enseguida te das cuenta que toda esa promesa ahora, que perdón. Te dijeron... Bueno, para evaluala ahí, antes. Vos estás en grupo. Sacaron el 72%. Acá hay políticos muy importantes. Claro. Hay un candidato a gobernador en la lista que ahora puede llegar a asumir. No se olviden de esto. Esto todavía no era la gestión de Doman, pero esto es Independiente. Porque, por supuesto, no cambió esta situación. No, empeoró. Empeoró. Si digo, pierde... Esto es Independiente. Esta es la balacera que se dio meses antes de la asunción de Doman frente a un colegio o a la vuelta a un colegio en Avellaneda. Nosotros esto lo contamos, lo mostramos en vivo, lo hicimos acá. Bueno, esto es Independiente. Por esto se va Fabián Doman. Y la pregunta es, ¿y ahora Fabián Doman qué hace? Yo te lo pregunto a vos, Luis. Y poneme, por favor, de vuelta porque me parece muy impresionante las imágenes de Doman en la Asunción hace nada. ¿Cuándo? En diciembre fue. Me parece muy impresionante. Las elecciones fueron en octubre. Yo te pregunto, ¿Fabián Doman puede volver a la cancha Independiente? No. ¿Puede pisar la cancha Independiente? No. ¿Nunca más puede pisar la cancha Independiente? No, el fútbol te deja heridas para los dirigentes. A ver, yo amo a Huracán, me he dedicado 10 años de mi vida. Contalo de tu historia. He dedicado 10 años de mi vida a ser vicepresidente y otros tantos para atrás vinculado a la política en distintos cargos. El fútbol te deja definitivamente e invariablemente herido. No salís indemne de ser dirigente de fútbol. No salís indemne. Por más que tengas las manos limpias, por más que seas famoso, por más que tengas una gestión honorable, por más que tengas
En definitiva, lo único que te puede salvar es el fútbol. Es el fútbol. Busquemos, por favor, y ahora sigo con vos, Luis, busquemos los cánticos de los socios de Independiente, no de la barra, de los socios de Independiente, después de haber perdido el último partido contra Colón, que... No, contra Colón no. Contra Estudiantes. Estudiantes que perdieron de una manera... Se jugaron muy mal, ¿no? Que claramente jugaron, se veía un equipo... Digo, los propios hinchas de Independiente pidiéndole a la dirigencia que se vayan todos. Esto pasó en el hall de Independiente. Es, yo creo, un récord. Esto debe ser un récord, Luis. Que a los 4 meses de haber asumido una dirigencia... El 72%. Ya empiece... ¿Con cuánto? 72%. 72% de los votos a los 4 meses empiecen a decirle que se vayan todos. Además, un club que tiene muchísimos socios. O sea, no es que vos decís, bueno, la barra está por otro lado o hay gente que no son socios. Es un club que en la época de Cantero llegó a tener, yo creo que los tiene, 100.000 socios. Sí. 100.000 socios. Sí. Así que evidentemente esas voces en un club que está tan afincado en ese sentido, tan sólido en cuanto a adherentes, es evidente que es la voz de la misma gente que lo ha votado. Me quedo con lo que vos decías. A partir de hoy, Doman es mala palabra en Independiente. Desgraciadamente sí. A partir de hoy, Fabián Doman no puede pisar más Independiente. Es una cosa realmente, o sea, por lo menos muy increíble. No. Perdón, lo quiero saludar un minuto nada más. Dale. Al querido Damián Iribarren, al querido Tali. Hola, Tali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Martín, ¿cómo andás? Un gran saludo para vos y para todo tu equipo. Escuchándolos atentamente. Sí, dale, creo que dale, Tali. Ha explotado una bomba de tiempo en Independiente en una semana previa a un clásico que en lo deportivo también va a dejar muchas esquirlas. Pero me parece que lo institucional es lo más importante, Martín, porque como bien lo decían, es un récord a tan solo 4 meses de haber asumido, con una deuda de 23 millones de dólares. Doman consiguió el 72% de los votos. Fue una votación récord donde votaron 16.000 hinchas de Independiente en octubre del año pasado. El 2 de octubre se hicieron las elecciones. En diciembre asumieron, después de lo que dejó Hugo Moyano, claro, como presidente de Independiente. Y en 4 meses dan un paso de costado, Tali, con pintadas en el medio y con una crisis institucional y deportiva muy grande, Martín. Tali, vos sos un periodista que se destaca por hablar sin pelos en la lengua. ¿Qué es Fabián Doman a partir de ahora en Independiente? Un poco el barco, me parece que esto no sucedió. Y a partir de ahora Doman me parece que le va a costar ir a la cancha de bueno, Independiente. ¿Cuánto tiempo le costó a Daniel Passarella volver a pisar la cancha de River? Volvió por una circunstancia. Volvió por una invitación. Y una circunstancia ajena a River. Si no puede pisar la cancha me dicen, de River. Una circunstancia ajena. Perdóname. Cerca de 11 años en volver. 11 años en volver. Dame un segundito, Fer, dame un segundito, Tali. Poneme a pleno, por favor, lo que pasaba el domingo pasado en la cancha ahora, hace 2 días, hace 48 horas, en el Libertadores de América. Mirá cómo gritaban los hinchas. Doman, evidentemente, también se va por esto. Porque nosotros mostramos las pintadas de la barra. Bueno. Nosotros mostramos la pintada de la barra, pero ahí no solamente hay barra brava, Luis. No, ahí no hay barra ahí brava. Ahí no hay barra brava. Pero son... Esos son socios genuinos. Pero son 200 tipos que por ahí votaron a Moyano. Sí, pero en la cancha... No importa, pero para eso son... Pero en la cancha, si mira no que estás también... Dispuesto, pero si no estás socios, dispuesto Luis. A bancarte esto, no te presentes. Claro, pero por supuesto. Si no estás dispuesto a bancarte esta cosa, no te presentes. O sea, vos para ser dirigente deportivo... Contale, porque del otro lado hay un montón de personas que no saben que esto es así. Vos, cuando decís quiero ser presidente de un club, tenés que bancarte esto. Que te puteen en la cara. Preparado. ¿Con las redes sociales? ¿Sabés lo que son las redes sociales? Que te puteen en la cara. Sí, Fer, te quedó a vos la opinión. No, lo que yo creo que de alguna manera hasta puede haber influenciado, si una persona se asusta y después de ver lo que pasó con Bernie habrá dicho, bueno, esto termina mal y se va. Ahora, lo que a mí me preocupa es qué pasa con el club. Porque si vos votás un presidente, que no es lo mismo que Passarella, porque alguien que dirige durante bastante tiempo un club, toma decisiones económicas importantes y toma decisiones
futbolísticas importantes, en el fondo es su gestión. Ahora, alguien que está por empezar una gestión y dice, ah, no, che, yo no sabía que era tanto quilombo, me voy. En el fondo es como decir, me engrupió de que iba a resolver el despelote y no se anima y se quiere ir. Bueno, ahora, lo que me pregunto es, ¿qué pasa cuando alguien vota un presidente y el presidente se va? Digamos, ¿qué queda? ¿Va a quedar esa comisión o tienen que sí, votar? Sí, dale, dale Pablo, y vamos a saludar a otro colega. Yo creo dale, que Pablito. Doman está siendo, fue atacado por en dos flancos. Uno, la barra, lo estás mostrando, lo estás viendo, la gente que espera resultados. Y después, por el fuego amigo, ese que prometió, ese que quizás él pensaba iba a ser una herramienta para sacar a Independiente y no aparece. Perdón, flujo perdón. De claro, y ahora, es más, el propio Doman, poneme cuando puedas, Guido, dire, con tranquilidad, cuando puedan el comunicado en el Wall. Antes quiero saludar al querido Gustavo Gravia. ¿Cómo estás, Gus? Buenas tardes. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y un abrazo a todos los que están allí en el piso. Vos sabés que, por supuesto, te voy a preguntar por las pintadas, de dónde salieron las pintadas y demás. Pero antes quiero preguntarte por ese video que estábamos viendo nosotros recién, donde, por lo menos por lo que parece, son hinchas genuinos, socios, mirá, ponémelo si querés un poquito de fondo, gritándole a Doman y a la dirigencia que se vayan. Vos que tenés mucha experiencia en el fútbol y que conocés todos los clubes por dentro, ¿por qué Doman renuncia a los 4 meses, Gus? A ver, renuncia a los 4 meses seguramente por distintos factores, pero te puedo asegurar que no se trata de la barra brava. La barra bien. Brava de Independiente y la actual comisión directiva de Independiente se llevan muy bien, realmente muy bien. Es la misma barra brava que dominó el club mientras estaba la gestión anterior, la gestión de los Moyano. El jefe se llama Juan Ignacio Lenzicki, que ayer, por ejemplo, yo lo vi en imágenes, estaba en el predio de Wilde, charlando muy tranquilamente con el jefe de seguridad del predio. No hubo ningún tipo de agresión de la barra, ni a los jugadores, ni a los dirigentes en ninguno de estos momentos. Y la gran verdad que la mayoría de los que el otro día se manifestaron en el hall, vos tenés un grupo de socios que está muy enojado con la situación. Y sí es cierto que hay un grupo disidente de la barra, pero hoy sin poder real de fuego en Independiente, que es el que se referencia en Bebote Álvarez, que pensaba que con la llegada de la nueva comisión directiva, la vieja barra, que era la barra de Moyano, iba a caer en desgracia y ellos iban a asumir, que quedó afuera y que es la que hace las pintadas, la que lleva la bandera a los predios. Pero si vos ves ese movimiento, es un movimiento minúsculo, nadie se va, porque una barra disidente que hoy por hoy es muy ínfima al lado de la mayoritaria barra brava oficial, e insisto, oficial por sus relaciones con la comisión directiva actual, te puede echar del club. No es por eso que se haya ido. Son estos. Y entonces, pero perdón, digo, pará, más allá de eso, digo, ¿y entonces por qué se va Doman si no es por la barra? ¿Es solamente porque la pelota no entró o es porque encontró un club arrasado y es imposible darlo vuelta? Independiente no, está a ver, condenado. El club está arrasado. Es por un club arrasado. El club era un club arrasado, digo, la gestión de Moyano fue una gestión económicamente paupérrima y edilicialmente en algunos puntos también. El club era tierra de nadie. Ahora, cuando vos entras a ese club, ya sabés con qué situación económica te vas a encontrar. A mí me parece que algunas de las claves de la renuncia de Doman están en su propio comunicado. Él solamente le agradece a una persona, a Cristian Ritondo. Es la única persona que le agradece, no nombra a ninguno de los otros puntales para que él llegara. Estamos hablando de gente que, supuestamente, según Doman, había comprometido dinero. Ahora te pregunto, perdón, dame un segundito nada más. Algo muy chiquitito, muy chiquitito de esto. Digo, este que está acá, te lo muestro nada más porque la letra es muy chiquitita, simplemente para que tengas una referencia. Este es el comunicado que hoy presenta Doman. Y Doman, en ese comunicado, habla de... Nos encontramos con una situación mucho peor de la que creíamos. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿De la dirigencia nueva, pregunto? ¿Cómo te metes en algo que no sabes acabadamente de qué se trata? ¿Podés decir, ah, bueno, me encontré con algo peor? ¿O es error tuyo, Gus, no haber sabido bien dónde te metías? Y es parte y parte. Yo creo que ellos tendrían que haber sabido que había tierra arrasada. Y es probable que cuando entraron se hayan encontrado con un montón de gastos presuntamente documentados que vos la verdad es que no podés creer que existan.
Claro. Y ahí yo sé que queda fea la situación, pero lo más probable es que ahí a Independiente no le quede otra situación que hacer una convocatoria de acreedores y que cada acreedor tenga que verificar su crédito y ver cuántos de esos créditos son créditos inventados y cuántos son reales. Porque cuando vos ves alguna de las deudas que aparecen en Independiente, y la verdad que no podés creer, qué sé yo, que un supermercado chino le haya fiado al club elementos por más de 25 millones de pesos. Eso es tremendo. ¿No? Eso, para repetirme eso vos, porque eso pasó en la gestión de Doman, y ahora que renuncia, vuelve a tomar otro cariz. Repetime lo de la deuda con el supermercado chino, por favor. Si le deben eso al chino, bueno, no sea, o sea todo lo demás. Lo digo yo, ¿no? 25 millones de pesos le debían al supermercado chino. Y te cuento otra situación, y ahí retomamos a Gus y vuelvo con el tal Iribarren. Hace poquito, en las oficinas de Independiente, vino la empresa, escuchen esto, vino la empresa de los dispensers de agua, entró al club y dijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Cargaron los dispensers de agua y se los llevaron. Nadie pagaba. Perdón, ¿y por qué? Viste que eso es el dispenser de agua, te lo dan en comodato, sí, y vos vas comprando los bidones. Y le dice, no, lo que pasa es que nos deben un año. Claro. ¿Y qué hizo Independiente? Contrató otro empresa dispenser y ya le está debiendo, claro, a esa empresa dispenser. Fíjate lo que dice Gustavo. Lo que dice Gustavo es clave, lo veníamos diciendo. No solo el enojo de la gente, el problema económico. Estamos hablando de un club que está casi fundido. Y te lo están diciendo, y pensaba claramente Doman que iba a tener algún tipo de respaldo económico que no tiene. Ahora le toca a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, ser quien quede a cargo de un club prácticamente ingobernable. A ver, Luis. La convocatoria de acreedores tampoco es mala palabra. No estamos hablando de la solución Racing, que fue una quiebra administrada de acuerdo a la conocida ley Racing, digamos. Pensar en una convocatoria de acreedores en este contexto... Es sano, quizás. Es sano y es al contrario. Es ordenar las cosas, decís. Es ordenar las cosas. Es hacer un orden, una forma de pago y demás. No veo que sea un problema que lo lleve a la solución de la renuncia. Sin duda, pero te quiero hacer una pregunta. Yendo, insisto, es importante tu testimonio, Luis, porque vos estuviste adentro de un club y sabés cómo se maneja. Suponete, los hinchas están acá porque el que pasa por acá caminando es Doman, es la comisión directiva. Seguramente. Vos como dirigente, que durante la semana suponete que cerraste 3 contratos beneficiosos para el club y la pelota no entró ese día y tenés a toda esta gente gritándote, a vos, que te dicen Sasso, que se vayan, ¿cómo te sentís? Horrible. ¿Cómo es pasar por ahí? Contanos cómo es pasar por ahí que te putee toda esa gente. No, o no pasás, o lo evitás, o tenés que esperar que se vayan. Pero esto es así, digamos. Pero si no estás preparado para esto, no podés ni siquiera presentarte. Igual los estaba puteando todo el estadio, pero los puteaban todos, por supuesto. Porque al mal momento, insisto, yo soy independiente hace años que no levanta cabeza. ¿Sabés lo que son las redes sociales? ¿Sabés lo que es convivir? Yo al principio de mi primera gestión, yo me comunicaba con todo el mundo. Contestaba Facebook en esa época, bueno, Facebook, Twitter, participaba en todas las redes. Tuve que bajarlas. Por la cantidad de amenazas, puteadas, ahora anónimo. Tiene la amenaza de perder, ahora sí, si Independiente tiene un problema con Rosario, si no gana con Rosario, está entrando en zona de descenso, que es otro fantasma. Bueno, entonces ahí es el está. Fútbol. Entonces es el fútbol. Sí, ya sé. Es el fútbol. Yo digo que este muchacho es un renunciador serial de distintos lados, porque se va de todos lados en 6 meses. Quinta renuncia en poco tiempo. Menos de un año, quinta renuncia. En un año, en tu vida podés hacer lo que quieras y te se enojarán o no la persona que te contrató, pero lo que no podés hacer es llamar a la gente para que te vote y después decir, no, mire, la verdad que no me dieron la cosa, me dijeron que me iban a dar. Pobre, él puede quedar como bien intencionado, pero perdón, no fue. Quiero volver con Gustavo Gravia. Gus, se cortó justo cuando me estabas hablando de la deuda con el supermercado chino por 25 millones de pesos. A eso llega Independiente. Con eso se enfrentó Doman también, Gus. Sí, a ver, hay muchas deudas que a mí me llaman poderosamente la atención. A ver. No las deudas con los jugadores, porque las deudas con los jugadores están documentadas en donde hubo realmente unos negociados muy, muy importantes. Habrá que ver si fue
por connivencia o simplemente por malo manejo. Yo soy de los que piensan que los dirigentes que están en el fútbol generalmente saben de fútbol. Si vos no contratás jugadores libres y les ofreces contrato de 3 millones de dólares, cuando ese jugador en cualquier otro lugar, de no de la Argentina, sino del planeta, no vale más de 500.000. Con lo cual, supongo que muchas de esas cuestiones pueden ser discutidas. Lo que pasa es que los jugadores, ellos firmaron contratos por esa cantidad de dinero, más allá de que algunos de ellos, a mí me han dicho personalmente que no cobraron ese dinero, sí que firmaron por ese dinero, pero que no fue finalmente la plata que fue a sus cuentas. En muchos, por ejemplo, el famoso contrato de Verón, que le genera un pasivo gigantesco a Independiente, un jugador que venía libre, un jugador que nadie entendió cómo Independiente lo contrató por el valor que lo contrató, es el que provoca la renuncia de Fabio Fernández en su momento, que era el tesorero de Moyano, después de haber avalado otras contrataciones, ¿no? Bueno, Fabio Fernández es uno de los hombres que hoy está nuevamente a cargo en este Independiente, y a él Doman no lo nombra en la carta, no lo nombra claro. Giovane, no nombra a un montón de dirigentes que probablemente le hayan prometido cosas o le hayan prometido acercar de hecho, algún tipo de solución claro, que después no apareció. Ahora, yo estoy con Fernando, que lo escuchaba atentamente, sí. En algo, digo, si vos entras a un club y le pedís a la gente que te vote, ya sabés con qué situación te vas a encontrar y sabés cuáles son las soluciones posibles ante esa situación. No te podés ir a los 4 meses, y mucho menos, a mi juicio, pero, te podés ir antes de un clásico. Pero claro, ¿no? Te la tenés que bancar un poquito. 4 meses, está bien, yo sé que desde acá es difícil decirlo, pero chicos, pasaron 4 meses. Pará, 72% de los hinchas Independientes dijeron, quiero que Fabián Doman sea mi presidente. Es lógico que ante la pérdida te puteen. Ahora, si te asustás porque te putean, salvo que él sepa que lo que se viene es mucho peor, salvo que él sepa que lo que se viene es catastrófico. Porque a ver, si no, lo que se viene, perdón Martín, lo que se viene podría ser una doble derrota catastrófica, porque una es clásico, bueno, Luis Independiente y Racing después. Fue dirigente Independiente Racing primero y después contra River. River. Claro, vos tenés claro. Racing, el técnico River, cerró, ¿eh? Finalmente, ahora es un doblete feo, Racing River, si llegás a perder. De cualquier manera, yo insisto, no le adjudiquen esta salida de Doman a una amenaza de la barra brava, a una presión de la barra brava. La barra oficial del club, que es la más numerosa, se lleva de maravilla con la actual dirigencia. Es cierto, el grupo que va a la Sur Alta, la de Bebote Álvarez, es la disidente, es la que está en contra de esta comisión directiva, sí, pero como las disidentes en la mayoría de los clubes, cumple un rol ínfimo en esta historia. No ha sido la barra, si ustedes han visto los últimos partidos Independientes, no ha sido la barra la que ha insultado a la dirigencia, por ejemplo. Se tratan de concentrar en los jugadores para hacer foco en pibes del club, claro, realmente, que poca culpa tienen de la responsabilidad que le han tirado de meterlos adentro de la cancha. Gus, quiero preguntarle al Tali, y ya te despido, Gus, dame un segundo porque quiero hacerte una pregunta, pero quiero preguntarle a Damián Ibarren, creo que lo tengo todavía. Digo, Tali, vos que conocés los estadios porque los visitás, ¿qué viste vos o qué sensaciones tuviste la última vez que fuiste a una cancha de Independiente, que me imagino que haber sido o el domingo pasado o el otro? ¿Qué se siente en esa cancha? ¿Es lo que se ve por televisión? Tensión, angustia, puteadas permanentemente, hay un pase que se erra y comienzan los insultos. El otro día, el domingo, le cantaron Tali a los jugadores, jugadores lavan de su madre directamente. Es ese cántico demoledor para los jugadores que tienen miedo también de jugar. Exactamente, Martín. Mira, lo que yo te quiero aportar, lo escuchaba atentamente a Gustavo recién. Hay dos partes acá, la parte económica, la deuda con los chinos, fue una deuda que se expuso como para ridiculizar todo lo que había pasado, pero creo que no es el fondo de la cuestión. Y la otra parte es la parte deportiva que lleva a que Independiente viva este momento institucional. Obviamente que está muy mal económicamente, pero lo deportivo, como bien lo decían ustedes, está al borde de descender nuevamente, porque de 28 equipos está dentro de los últimos 3. Por ende, la parte deportiva tiene mucho que ver. Se tomaron todas malas decisiones. Se puso un manager que no tiene nada que ver con la historia de Independiente, como Pablo Caballero.
se despidió un técnico que tenía contrato como Julio César Falcioni, se le tuvo que pagar a Falcioni, se apostó a un técnico desconocido que era ayudante de campo de un candidato de dirigir Independiente como Stilitano, hubo una danza de nombres de 15 técnicos en los cuales Caballero, el manager, no pudo cerrar ninguno. Dijeron que iban a traer sponsor a la camiseta, que iba a venir dinero fresco para empezar a tapar agujeros económicos. Esto no sucedió. A las 6 fechas lo despiden a Stilitano, empiezan a buscar otro apellido para traer y no encuentran el técnico. Ahora hay que ver qué sucede con Pablo Repetto, el técnico de Doman, que supuestamente claro, estaba porque todo eso, arreglado. Eso, eso también, digo, Doman trae un técnico que ni siquiera sabemos si firmó o no firmó, o estaba por eso, estaba por firmar, todavía no debutó, y el tipo se va, se fue. Martín, ¿no, además, ¿no te parece raro esa situación? Y además contratan un técnico y le dicen que debute después del partido con Racing. Imagínate que Riquelme le dice a Almirón, mirá, te contrato, quédate 15 días esperando en el hotel y dirigí después del partido con River. No, tiene que venir y ponerse a trabajar ya. A ver, por eso digo, sí. Desde octubre hasta acá, todas malas decisiones deportivas y después la parte económica, es cierto que agarraron un club complicado, pero me parece que fueron todas malas decisiones que hicieron que hoy eso, Independiente llegue a esta situación. Eso es cierto. Quiero despedirte, Gus. Gus Gravia, gracias, como siempre. Sabes lo que te quiero. No, te mando un abrazo grande. Gracias, gracias Gus. Gracias a todos ustedes, el cariño recíproco. Abrazo grande. Beso grande, Gus. Sí, Pablo. Sí, y ahí quiero escuchar qué pasaba en la cancha Independiente. Claro, te decía el eso, que nosotros vimos primero una escena que es al final, donde hay 200 hinchas. Pero yo te digo, mirá que en la cancha, durante el partido con Estudiantes, y yo lo vi porque soy estudiante y escuché todo, sí. Los insultaban a la dirigencia y, por supuesto, a los jugadores. ¿Querés escucharlo? Mirá. Dale, a ver, escuchémoslo. Historia esta. O sea, cuando en ese ¿cómo momento... ¿Cómo terminó este partido? Ya, pero, 2 a 1. Pero para, ¿perdió? Perdió, por supuesto. Perdió. Si hubiese ganado, no lo hubiese encantado. No pasa nada. No se lo perdieron. A ver, no jugaban al fútbol. El que no entiende cómo funciona el fútbol no se puede meter en el pero fútbol. Pero pará. Y vos decís no que Doman no lo entendió, evidentemente. No, no lo entendió. No, no. No lo entendió cómo funciona. No, no lo entiende. No lo puede entender. Lo que le costó toda no la situación de pará. Tinelli también no en lo el entendió. Fútbol. No lo entiende. No lo entendió. Si no, no puede recular, en el sentido entre comillas, ¿no? Sí, renunciar. Ante este contexto, no puede, a menos que haya sido demasiado improvisado y no se haya ni siquiera además informado. Además tampoco es que, a ver, no es que es Jorge Brito que llega a un River con Donofrio, que está todo, se ganó todo y se le empezó a volver. El clima ya era así en Independiente antes de las elecciones. Claro, y se genera una expectativa que con el cambio de autoridades que se supone que son lo nuevo y resulta que el club no solo no anda bien, sino que además esto va para atrás. Y Moyano a todo pero esto, en el fútbol, el 80% de la gente no tiene idea qué pasa más allá del fútbol. Va a la cancha, por más socios que sean y comprometidos que estén con la política, van a la cancha y quieren ver ganar a su equipo. Si el equipo no gana, no es así. Es lo mismo, es lo mismo. Es así, lo que pasa es que Independiente no gana desde hace tiempo. A todos los clubes les ha pasado. Prometieron a la gente determinadas cosas. Es como si viene un político acá a la Argentina y te va a prometer que va a cambiar todo absolutamente. A los 4 meses todo va para atrás. Y termina renunciando. Chacho pero, mirá, Álvarez, por ejemplo. Me lo dijo, Chacho mirá, Álvarez lo a mí me hizo lo dijo, por una... Por, perdóname. Rompió para, la alianza, lo hizo para, otra cosa. Bueno, acá bueno, acá para no irnos por las ramas. Pero la cabeza es Doman acá, no es el segundo. Perdón, para no irnos por las ramas, perdón. Es la parte representativa Doman, la cara visible. El otro estaba, día... Mirá, hay otras personas, está Ritondo, está Néstor Grindetti, que va a ser votadora. La gente votó a Doman. Yo siempre, cuando hablo de estos temas, y ahora más que nunca... Me acuerdo de la frase que me dijiste vos, Luis. Me dijiste, yo, siendo presidente, vicepresidente de Huracán, cerraba un contrato millonario en la semana y el domingo perdíamos, me puteaban. Y el contrato millonario de la semana no le importaba a nadie. Obviamente. Y capaz que ese contrato le servía a Huracán anda para... Explicarle a la gente, no anda a explicarle a la gente a las 7 de la tarde cuando terminó el partido el domingo que no perdimos, pero mirá que... Mirá que en la semana va a entrar plata de un sponsorio nuevo. Y además también tiene no el equipo nadie. Individuo. Igual para. Pueden comprar igual jugadores. Para. Hay un círculo rojo de gente, ahí habrá un porcentaje, 10%,
que ve más allá. El resto es la pasión del fútbol. El que no entiende esto no se puede meter en el fútbol. Bueno, pero eso... Bueno, está bien, digo... Evidentemente Domas no lo... Evidentemente Domas no lo entendió. Evidentemente Domas no lo entendió. Por eso hizo lo que hizo hoy. Y termina, por si recién te sumás, 17-2, estamos en vivo, renunciando hace minutos nada más y diciendo en el comunicado, que esta parte también la quería resaltar, que le habían prometido que iba a llegar plata. Domas dice en el comunicado, entre líneas, que había personas que habían, no habla de personas puntualmente, no, pero habla de compromisos económicos que tenían que llegar y no llegaron. Lo que pasa es que, Martín, discúlpame, esto no es un programa de televisión, vos tenés una productora, lo que sea, esto es un club, una institución, hay escuelas atrás, digamos, es desprolijo en llegar al club y irte a los 4 meses. La verdad no lo conozco personalmente a Domas y no tengo ninguna cosa para decir de él, pero saquemos a Domas, cualquiera, en una institución de esta envergadura, llegar con el 72% de los votos e irte a los 4 meses es muy desprolijo. No, pero además esto, la modernidad está acelerando esta característica de que algunos personajes famosos tienen juego en varias canchas. Entonces sí. Dice, se quieren dedicar a la política, me quiero dedicar al fútbol. Entonces entran en un mundo que quizá tocaron, fueron yendo a la cancha o lo tocaron de costado. Y dicen, bueno, y logran la convocatoria en la gente al nivel de un 72%. Claro. Pero después dice, ah, no, bueno. Entonces digo, esta fama, vos te tenías que hacer cargo también de la responsabilidad que pones frente a la gente, sí, en la política o en la cuestión, una cuestión parecida a la política. Bueno. Tiene una responsabilidad y por más que realmente es la cara visible, es la cara que votó la gente, tenés que generar algún tipo de empatía con esa gente que te votó, porque además no es nada más un club de fútbol independiente. No, independiente es una institución. Es una institución que también saca chicos de la calle, que está en los barrios, que está en sus sedes trabajando con esos chicos, y además es una institución donde hay una escuela, hay enseñanzas. Sí, como tiene River, es raro esto de 4 meses sí. E irte. Es raro. Es Domas, claro, porque tiene otras situaciones independientes o otras áreas, como vos decías. ¿Y Domas qué va a hacer de la vida de Domas a partir de ahora? No. Porque vos estás hablando de un tipo que renunció periodísticamente a los últimos trabajos que tuvo, todos. Que se la jugó toda. Para lo esto. Dice él, sí, de lo hecho, dice en él. La carta. Dice que no se arrepiente de haberse jugado todo para entrar independiente. Sí, él bueno, dejó pero todo ¿qué su va a decir? Trabajo, que me arrepiento, ¿no? Que sí, se arrepiente, pero quizás se va. La, pero no, para, de hecho, la dice, carta que me llama la atención y lo haría de nuevo. De a uno. Y lo haría de nuevo, dice. Claro. Y lo haría de nuevo. ¿Y para qué te vas a 4 meses? No, claro. Yo digo, ¿por qué no puedes? O sea, está bien que uno se arrepienta, que diga, mira, vi una cosa, finalmente era otra. Pero me parece que Domas le dé una explicación. Pero hay algunas cuestiones donde vos, si te pones a tomar la responsabilidad, no vas a experimentar a nivel personal qué te pasa. Porque estás tomando la responsabilidad con un montón de gente, hay un montón de sueldos, hay un montón de pasiones, hay un montón de vínculos con socios, hay un montón de cosas que están ahí que vos no podés ir a probar ahí. Si te vas, te la jugás, te la tenés que bancar. Pero lo que hizo Domas, en definitiva, con quien, insisto, yo tengo, o tenía, por lo menos cuando trabajábamos juntos, le mandé un mensaje felicitándolo, no me lo respondió nunca, pero digo, más allá de eso, cuento, como tengo una buena relación. Cuando él se fue de acá, de América, cuando hacíamos Intratables, yo terminé con una buena relación con él. Me parece una buena persona. Ahora, más allá de eso, hoy traicionó a los socios independientes. Tendrá sus explicaciones. Traicionó al 72% que lo votó. Sí. Porque es verdad, los de la tribuna gritan, pero bueno, si le vamos a hacer caso a lo que gritan gente que está enardecida porque vio perder a su equipo y está casi último en la tabla, de hecho ganó Barraca Central hace algunos minutos nada más, por lo tanto bajó otro puesto más. Uh-huh. Bueno, si nos guiamos por lo que se dice en la cancha solamente, no creo que sea, está solo perdido, porque no puede ser que el 72% que te votó hace 4 meses, sabiendo que tienen un club arrasado, todo ese 72% quiere que te vayas. Evidentemente no quiere que te vayas, porque, perdón, ¿qué deja ahora el Independiente Domas? Bueno, ese es deja el... una situación de acefalía, caótica, porque caótica. Va seguramente a asumir algún vicepresidente, no sé si será Grindetti, quien sea, o Marconi, no lo sé. Juan Marconi estoy hablando, por supuesto. Sí. Pero deja una situación de cara a lo que viene sumamente, sumamente complicada. Y si la cuestión era económica, a menos que yo estoy mal informado, Independiente ya está en convocatoria, que no está en convocatoria, no está convocado. No, tengo entendido que no. Con lo cual tiene la salida de la convocatoria.
Con lo cual, no solamente ponía las cuentas en orden, sino que además limpiaba toda la mugre que podía haber de la gestión anterior. En cuanto a deudas ilegítimas, deudas cuestionables, y lo que quedara se puede refinanciar. Bueno, lo que sabemos que es una convocatoria de acreedores llevada en legal tiempo y forma. O sea que realmente me llama mucho la atención la falta de previsibilidad, no ahora, al momento de asumir. Creer que, bueno, lo dice creer él en que el solamente comunicado. Se gana. Solamente dice, se gana y después todo fluye. Lo dice, fluye solo. Pero Luis, lo dice él en el comunicado. Dice, pensamos que nos íbamos a encontrar con una situación y la verdad que esa situación era otra completamente distinta y no. Era peor de la que pensábamos. Convocalo. Eso es responsabilidad de Doman. Convoca el club. Eso es responsabilidad de Doman. Convocatoria de acreedores. Está bien, pero más allá de la cuestión económica, técnica económica, eso es responsabilidad de Doman. Ah, bueno, sí, claro. El hecho de decir Doman yo no sabía. Quizás Doman hacer la cara de haber mandado a la quiebra Independiente. Pero no quiebra, una convocatoria. Pedirle, bueno, por eso digo, esto perdón, no es que no la cara de no pedirle convocatoria a quiebra. ¿Qué es lo que sí, pero un club justamente lo que te evita la quiebra es la convocatoria y además los clubes, como los países, a la larga no quiebran. La verdad, no quiebran, las empresas quiebran. No, los clubes. Los países no, y los clubes no los clubes quiebran. No quiebran. No de quiebran. Hecho, los clubes tienen una ley llamada Ley Racing, que en vez de quebrar, bueno, en vez de quebrar como una sociedad comercial cualquiera, lo que tienen es un periodo de 9 años de una administración judicial hasta que terminan con este controles cada 3 y que terminan 9 años con un saneamiento o no. Pero bueno, así fue el caso de Racing y fue el caso de otros. La verdad, honestamente. Creo que esto tiene un disparador que es el fútbol. Posiblemente las decisiones que se tomaron en fútbol, bueno, parte de inexperiencia y parte también de falta de recursos para lo que espera la gente. El problema es que a veces hay que decirle a la gente la verdad y decirle, muchachos, como venimos, viene sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. No siempre es fácil decírselo. Porque a la lo gente. Que viene ahora en Independiente. Sí, claro, ya se fue ahora. Está bien, pero lo que viene ahora en Independiente es la misma dirigencia. O sea, el mismo que se vayan todos, no era que se vaya Doman, era que se vayan todos. Claro. Y los que van a asumir son los mismos que estaban abajo de Doman. Claro. Y no hay, evidentemente, más allá de que haya gente que pueda tener dinero o el dinero de la política o lo que vos quieras, no hay nadie que respalde, te lo voy a decir con nombre y apellido, no hay un Jorge Brito que sea dueño de un banco atrás de todo esto. Claro. Que es lo que básicamente necesita Independiente, un tipo que venga y ponga la plata y se arriesgue y que quiera el club y que lo ame y que ponga la plata para tratar de solucionarlo. No hay en Independiente, es que quedó si, claro. Bueno, es que esa es la otra cara de la historia. Si vos no tenés un respaldo económico fuerte, no podés manejar un club. 17:20 en la República Argentina. Atención, atención, porque me dicen que en algunos minutos más puede hablar Fabián Doman. Seguramente. Que va a dar una entrevista y va a explayarse y va a contar más motivos de la renuncia, de la salida de Independiente de Fabián Doman. 17:20, la noticia del día. Amenaza de la barra y Doman renuncia. Fabián Doman renuncia como presidente de Independiente. En minutos vamos a estar con más repercusiones de todo esto. Pero ahora, escuchá esta historia. Noticia urgente, dale. Valientes es el sugar de Juliana. De ella. Y Juliana le pagaba así, llevando chicas. Que hay una mujer que está gritando arriba. Sexto piso me parece que es. La chica que grita es Emi. Que estaba en un estado de shock absoluto. Tanto es así que la chica dice, llamen a la policía, cuando es el propio Francisco Sáenz Valiente el que está llamando a la policía, agarrándola a ella. ¿Qué
17:22 en la República Argentina. Seguimos tratando a fondo el misterio del sexto piso, la muerte de Emily Rodríguez. Y ustedes ven de espaldas a Mónica. Mónica es la mejor amiga de Emily Rodríguez. Está saliendo de espaldas, como te contaba, en la venta, porque tiene miedo, porque fue amenazada, porque era la persona más cercana a Emily Rodríguez. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero contar, preguntarte, es... ¿vos crees que tu amiga podría haber tomado una decisión así? ¿Vos hablaste hasta el último momento? ¿La conocías? ¿Era la persona que más la conocía en el país? Empiezo desde lo más básico. ¿Podría haber tomado una decisión así? No, no creo. No, Emily amaba su vida, era... ella se importaba mucho por ella, por su belleza. Una persona que se importa por la belleza, por cómo está físicamente y todo, no toma esa decisión de matarse, no. No, no. ¿Lo conocías a Sáenz Valiente? No. ¿Pero Emily sí? No. ¿Tampoco la conocía? Creo que le conocí ese día. ¿Ese mismo día? Sí. Que como nosotros habíamos contado, ellas van a Gardiner, después pasan por otro bar y terminan yendo ahí. ¿Y por qué crees que Emily fue ahí? Emily, conociéndola. Sinceramente, Emily fue para... seguro estuvieron tomando, la convencieron y le dijeron como para ir a seguirla. Pero ella tomando, no creo, porque estaba con el auto. Así que no creo que ella esté tomando, drogándose, estando en el volante. Porque claro, ella era muy, como si se era muy... sí, era muy precavida en ese caso. Hay una declaración que es la de Lía Alves, una chica que está en el departamento y que se va a las 8 de la mañana. Y Lía Alves dice que en un momento ve cómo, antes de caer, por supuesto, Emily le pega un cachetazo a Sáenz Valiente. Y que Sáenz Valiente trata de calmar la situación. ¿Qué sabes de eso? ¿Te lo comentaron? ¿Te llegó? ¿Pudiste hablar con parte del entorno, alguna de las otras amigas? Sí, sí, escuché eso. Pero creo que Emily le pegó un cachetazo porque algo malo le habrá dicho o se sintió mal ella en ese momento. Pero algo malo le habrá dicho para que Emily haga eso, porque Emily jamás la vi en ese... o sea, sí, como pegándole a alguien ni nada. Era una chica muy tranquila. Vos decís que algo pasó que la descolocó a Emily y ella reacciona de esta manera con un cachetazo a Sáenz Valiente y gritos porque evidentemente no estaba cómoda con lo que estaba sucediendo ahí en el lugar. Sí, sí. Lo que no entiendo es por qué Emily, cuando pasó eso, ya no agarró y no se fue. Conociéndola, pasa eso, ella se siente mal, se agarra y se va. Hay un mensaje. Ahora, en este momento, se está declarando una mujer llamada Dafne. Dafne estuvo hasta las 6 menos 10 de la mañana, más o menos. Dafne se va. Dafne es la que dice, voy casi que obligada por esta mujer Juliana. Y Emily le escribe, ahí estamos viendo detrás mío cómo entraba esta chica Dafne a declarar esta mañana. Y Emily le escribe en ese momento, esa misma mañana, ¿a dónde vas, amiga? Allá abajo, te fuiste, te banco, le dice. Sí. Evidentemente, algo había pasado. ¿Qué interpretás vos por ese mensaje de tu Yo amiga? Yo pienso que una persona, o sea, que se quiere matar, no está tan tranquila así como ella le escribió. O sea, coherente, para mí estaba consciente. Aparte. Coherente. Sí, sí, sí. Un mensaje coherente. O sea, un mensaje coherente. Yo, si ella está drogada, ella no va a tocar el celular. Si está borracha, no va a tocar el celular. ¿Me entendés? Tiene la cabeza en otro para lado. Mí. Y sí, el celular va a ser lo último que va a tocar, para mí. ¿Me entendés? Y encima, fíjate que sí, en ese mensaje, Martín, el mensaje que aparece en el teléfono en contacto entre Dafne y Emily, aparece diciendo, bajé y ya te habías ido. Es decir, que ella había podido, lo marcó Fernando ayer, ya había podido salir del departamento y no se retiró. Es decir, que hasta ese momento, por lo menos con ella no había pasado nada y sí claramente pasó algo entre Dafne y esta chica que es la que lleva, Juliana, sí, que lleva a Emily al departamento porque se va y le dice te banco, evidentemente alusión a algo que había pasado ahí, ¿no? A ver, quiero escuchar a Brenda. Brenda es otra de las amigas de Emily. ¿Vos declaraste, sí, sí, Brenda? Sí, 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 sí.
¿Cómo fue esa declaración? ¿Llegaste? ¿Quiénes estaban? ¿Qué te preguntaron? Sí, estaban los dos abogados de él, porque no tiene uno, tiene dos. Estaban sus dos abogados. Sí. Bueno, el chico que escribía y estaba el señor juez, digamos, ahí escuchando mi declaración. Y me hacían todo el tiempo preguntas incómodas ellos dos. Y yo también quiero destacar que yo estaba acá declarando, uno estaba acá y el otro estaba ahí. El señor juez estaba atrás y el chico que anotaba estaba al frente mío. Y en un momento de la declaración, miro de reojo así y ellos estaban los dos con el teléfono y miro una carita sonriendo que se mandaron ellos. Ajá. O sea, que se estaban riendo de mí. Cuando de vos declarabas. Sí, cuando yo estaba declarando. ¿Había abogado por parte de la víctima? ¿De la familia de...? ¿De Emilit? No, no, yo solamente fui. ¿No estaba? No estaba. No, no estaba el abogado porque él estaba con... Él ese día estaba haciendo una nota con los padres de Emilit o algo. Bueno, pero qué raro, hay que decirle al abogado que es mejor estar en la declaración que haciendo la nota, ¿no? No sé, digo, me parece. No, capaz que es una nota de papel, un poder o algo. Sé que, el doctor Ignacio Trimarco no está acostumbrado a llevar este tipo de caso. Creo que está más con cosas de la farándula y esas cosas. No, igualmente estaban con algo importante. No, 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 digo, pero entre una entrevista periodística es, por supuesto, más importante. Pide demorar un rato esto. Igual no, es más importante la declaración. Me parece, digo, más allá de eso, no por defender a ninguno de los abogados. No, por supuesto, obvio. A Rafael Cuño Levarona ni a Trimarco, que son los dos abogados que están en esta causa, lo cierto es que tampoco ella era un testigo de parte de la querella. A ella ver, va Luis, como amiga. Contame, ¿cómo se maneja esto? Bueno, este no caso la presentó hoy. Claramente, no la presentó el abogado. No importa, pero es un testigo y es un testigo importante, digamos. Sí. Casualmente lo que te permite el sistema es que vos te puedas sentar frente a los testigos, sea sobre una parte o de la otra, sea fiscal, querella o defensa, podés preguntar. ¿A vos quién te llamó a declarar? ¿Cómo fue que llegaste a declarar? Pero no importa. No, le pregunto cómo. Me llamaron a declarar. De la fiscalía. De la fiscalía llamaron. Fue la fiscalía perdón, la que lo llamó. Les pido un segundito porque tenemos una noticia urgente justamente de este tema. Dale. ...17:30 en la República Argentina y la noticia urgente es que finalizó la declaración de Dafne. ¿Por qué es importante lo que esta joven pudo haber dicho? Que ahora te lo va a adelantar Paulo Ponzone. Finalizó la declaración. Y es importante porque esta chica, Pablo, sí, estuvo en el departamento. Estuvo de hecho, departamento. Emily le dice, o al menos en el edificio. Porque ella dice, yo estuve con ellos, pero no subí al sexto piso. Pero fui casi que obligada a ir. Sí. ¿Qué eso es lo que llama la atención de todo esto? Mirá, acaba de terminar de declarar Dafne, que era la amiga, la persona, la cuarta mujer que nosotros decíamos dentro de este misterio en el que todavía no se sabe si acierta cuánta gente había en ese departamento, pero es de interés su testimonio porque estuvo en el lugar, no se conocía que había estado en el lugar y finalmente fue trascendiendo esta situación. Y se habla de una salida del departamento por una suerte de encontronazo con Juliana, que es la persona que también lleva a Emily. Es decir, que Dafne observa la llegada de Emily, no llegó con Emily, sino que observa la llegada de Emily junto a Juliana, y Juliana después tiene una suerte de altercado con ella, que es lo que habría provocado que esta chica se retire. Bueno, vayamos poniendo por favor el mensaje que sí le manda Emily a Dafne, que me parece fundamental. No sé si vos lo pudiste ver, sí, vi. Mónica, pero viste que ahí, en ese mensaje, ahora lo vamos a ver, Emily le dice, te banco, ¿no? En ese te banco, evidentemente algo había sucedido. Y evidentemente Emily se da cuenta de una situación incómoda y por eso la quiere ir a buscar. ¿Qué pudiste ver en ese mensaje? ¿O qué interpretás de ese mensaje? Yo pienso que Emily le está diciendo te banco porque algo pasó. Algo pasó. Sinceramente. La discusión quizás con Juliana. Algo estaba pasando. Sí. ¿Vos qué interpretás, Brenda? Y sí, que le pone te banco, que te vas, porque capaz que Dafne estaba pasando un momento incómodo también. Ahora, ya por eso se va. Ya es el segundo momento incómodo. Claro, primero es el cachetazo que dice esta chica Lee Alves. Al revés. Está bien, bueno, digo, más allá del orden. El orden cronológico es importante. Porque tenés dos situaciones incómodas. Son dos situaciones atípicas. En principio, una tercera, después que es la muerte. Bueno, hay muchas situaciones atípicas en esta historia. Pero fíjate vos cuando empiezan a aparecer episodios. Primero Dafne,
que hay un encontronazo, evidentemente, con la persona que lleva y que lleva casi obligada a Dafne y a Emily, sí, que terminan llegando al lugar. Después, Alves, Lía Alves, que es la que se queda hasta las 8 de la mañana, que da un detalle que nosotros no teníamos hasta hace unas horas, hasta hace unos días, en realidad, que era el cachetazo que le pega Emily a Sáenz Valiente. ¿Por qué también, en el momento en que se apartan del lugar en donde estaban todos, ella se queda hablando con Juliana y observa de pronto, sorpresivamente, un cachetazo de parte de Emily a Sáenz Valiente y luego gritos? Eso, este cuadro, esta foto que yo te estoy tomando acá, para la defensa de Sáenz Valiente y para Sáenz Valiente fue el inicio de un brote psicótico. Por supuesto que para las amigas no. No, para ahora, las amigas es un indicio de lo que pudo haber pasado después. El otro día Luis Sasso decía algo que es fundamental. Ahí voy a mencionar el chat. ¿Quién le puso el nombre de brote a eso, brote psicótico? Son simplemente el imputado y esta chica. No hay un psiquiatra que lo haya dicho, alguien que haya escuchado los audios y diga esto. O sea, todos hablamos de brote simplemente porque a ellos se les ocurrió mencionar la palabra brote o porque todos creemos que pudo haber sido un brote. Quizás no fue un brote. Claro, y también dicen quizás es una chica queriendo salir de una situación en la cual estaban haciendo algo. Claro. Porque bueno, no es que... A eso pará, la pregunta. Porque, perdón, digo, cuando Juliana, la mujer que es testigo, que estaba en el momento, declara, dice, tuvo un brote místico, rezaba y se acercaba a la ventana. Cuando vos escuchás el audio, no reza, no está todo, rezando. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Está insultando, está pidiendo que llamen a la policía, una y otra vez tiene esa situación. Y digo, no es un brote místico como lo habían querido pensar en un momento. Por eso... A ver, dale, pará, escuchemos el audio, que es importante repasarlo. Y a medida, y yo le voy a contar una cosa en este audio, no sé si a vos, Mónica, Brenda, les pasa lo mismo. Cada vez que escuchás el audio, empezás a sacar una palabrita nueva que vas escuchando. Sí. De tanto escucharlo, empezás a diferenciar algo que dijo Emily mientras estaba siendo atacada, mientras se defendía. No lo sabemos. Quiero sí, decirte escuchamos. Algo al respecto. Dale. Están en estos momentos peritos técnicos en audio, por supuesto, expertos en sonido. Están trabajando sobre ese material. Porque te acordás que nosotros hicimos un trabajo. Primero encontramos algunas cosas que pudimos extraer, pero hay más. Y hay más de fondo y ahí también aparece la sospecha de un segundo hombre. Lo escuchamos, sí. Dale. No sé dónde es, ¿una quién? Sí, perdón, ya ves un ratito. ¿La recoleta? Señor, ¿me puede escuchar? Sí. Dígame la dirección de la emergencia. Es los gritos son impresionantes. Tremendo. Rezar no reza seguro. No. O sea, ahí rezar no está rezando una pregunta, seguro. Una pregunta básica. Esta es la voz de... Sí, sí, ¿no? La reconocen. Muy buena pregunta, Luis. Sí, es la voz de la reconocen. No, otra posibilidad, dale, es que dale, Teo, si vos descubrís palabras, también estaría bueno que lo escuchen gente que hable portugués, porque quizá en el insulto o en el dolor o en la angustia utiliza palabras de hecho, en portugués. Es su lengua materna, para por supuesto. Esto, hay gente que está trabajando, por supuesto, también con traductores. Están analizando palabra por palabra. Es un trabajo que pidió la querella. Sí, igualmente ahí hablan español, o sea, yo escucho, entiendo algo portugués y claramente se escucha que hablan español y piden hablan ayuda. Español. Hablan en español. Hagamos no, una eso cosa. Eso que piden ayuda está clarísimo. Ah, eso sí. Está ahí, y también no me extrañaría que este Francis compre a alguien y que diga que dijo otra cosa, porque la verdad que está comprando un montón de acá la de puerta gente. Que queda abierta en este, de este misterio, que realmente tiene mucho para cortar y para analizar, es si solo estaban en ese departamento a esa hora, 9:15, Juliana, Emily y Sáenz Valiente, o si había alguna persona más. Si había algún hombre más, es una de las dudas de la investigación. Escuchamos la segunda parte y voy con Fernando, dale. ¿Me escuchás? Sí, decime la dirección, por favor. Ay,
está 1542. 1542, Libertad, capital. Sí. Ya te mando la ayuda. Por favor. Por favor. Bien, quédate tranquilo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sexto piso, por favor, mira el intento. Bien, sexto piso. Me... Bien, sexto piso. Me... Señor, ¿me escucha? Y la noticia urgente tiene que ver con este caso porque la información se desarrolla ahora. Hay intensa actividad en la Fiscalía, Pablo. Sí, también en los tribunales declaró en el día de hoy la vecina que vio cómo Emily pedía ayuda a través de la ventana principal del departamento. Una ventana que va de piso hacia el techo prácticamente. Ahí la vio esta vecina pidiendo ayuda. Llamó al 911 en dos oportunidades cuando pedía ayuda y después cuando finalmente termina muerta, cayendo por la ventana de la que ayer te mostrábamos algunas pruebas y que también deja mucha tela para cortar. Seguimos hablando con Brenda, seguimos hablando con Mónica. Las amigas, las que más conocían a Emily. El misterio del sexto piso empieza a tener novedades y cada vez más importante. Y están sucediendo ahora. En la República Argentina, seguimos detrás del misterio del sexto piso. Mónica es la mejor amiga de Emily. Y hablo en presente, por supuesto, porque está Mónica acá y es la mejor amiga de Emily. Y recién me decía en el corte, nosotros hablamos de la investigación, contamos, pero queremos justicia. Sí, quiero justicia por Emily. Que se haga justicia, que paguen los que le hicieron esto. Solo eso pido. Más nada. ¿Te quedas un ratito más? Sí, sí. ¿Me das unos minutos más? Sí. Que tenemos más preguntas para hacerte. Uh-huh. Ya venimos, 17:47. Nos quedan 10 minutos para seguir hablando de este tema que la verdad que nos tiene a todos muy, muy consternados. Porque la justicia no termina de determinar qué fue lo que sucedió. El empresario Sáenz Valiente sigue detenido, pero nadie puede confirmar que siga detenido en los próximos días, porque Luis se vence el plazo de la prisión preventiva. Contanos eso cómo es. Y le quiero hacer una pregunta más a Mónica y a Brenda. Dale. El Código Procesal llamado de la Nación, que se aplica en la Capital Federal para este tipo de casos, dice que una vez que fue indagado, el juez tiene 10 días para resolver la situación procesal, lo que significa que tiene que o dictarle la prisión preventiva o dictar una falta de mérito o bien sobreseerlo si fuera el caso. A ver, hagamos cuentas. Esto fue hace dos jueves. No contamos... 10 días hábiles. 10 días hábiles. El 17. O sea... Es el día clave. Desde la indagatoria, ¿no? No, porque vos tenés... El 18. 18, bueno, 18. Supuestamente la información es que ellos... tenían la posibilidad. Acordate que Cunio Liberona no presentó eximición de prisión y tenían tiempo hasta el 17, no la presentó pensando que los testigos que iban a ir llegando a la fiscalía podían terminar de sacarlo del problema a ser valiente, situación que por la hora no sabemos. Ahí voy con Fernando, lo tengo esperando una pregunta, dame un segundo, Fer, lo tengo esperando para hacer una pregunta. Brenda, ¿vos te amenazaron? Sí, sí, me amenazaron. ¿Cómo te amenazaron? Salí a la tele por llamada, ni siquiera en vivo, y me amenazaron. Y a través que me amenazaron, yo salí en vivo, porque a mí nadie me va a callar. O sea, y tampoco nadie me va a comprar ni nada. A ver, ¿tenemos los mensajes que le mandaron a Brenda? ¿Tenemos para poder compartirlos? Porque Brenda recién en el corte nos los contaba. Dígame, chicos, ahí está, ahí los tenemos. Mirá, me voy a acercar a la pantalla para poder verlo bien. Recién hicimos la captura que nos mandó Brenda. Brenda, no te quiero ver más en la tele, lo que dijiste, ni una sola mentira, porque la vas a pagar muy caro, ¿entendiste? Entiendo que amabas a Mili, dice en lugar de Emily, le decía Mili. Sí. Le decía sí. Mili, o sea que no debe haber mucha persona que sepa que no. Le decían Mili. Pero no podés mentir en la tele de esa manera. Eso no es justicia, la insulta. La verdad la saben los de adentro. Cuidá tu boca y no seas mentirosa, cara dura.
si no, ni salgas en la tele a hablar. Vos sabés muy bien lo que sos y lo que era ella. Ocupate de vos, tarada, que lo vas a necesitar antes de mentir o ayudarla a la madre. Esta amenaza tiene esto tiene que estar. ¿Vos tú se lo contaste a la fiscalía? Sí, se lo conté a la fiscalía. ¿Y se hizo una causa? ¿A vos te notificaron que se armó una causa por esto? ¿Por las amenazas? Sí. Sí. Es lógico. El teléfono, ¿el teléfono está identificado o no está identificado? Sí, está identificada la cuenta, ahí lo perdí, pero sí, recién cuando estábamos la cuenta está identificada. Está identificada abajo. Que esto es importante decirlo y ahí voy con vos, Fer. La cuenta, si vos amenazás a alguien de una cuenta falsa, se puede rastrear el IP. Exactamente. Si quieren trabajar, ¿no? Sí, si quieren trabajar, pueden rastrear el IP de donde se hizo. De hecho, le pasó, por ejemplo, a Ángel de Brito. A Ángel de Brito lo amenazaban de cuentas anónimas. Se rastreó el IP y se llegó a la persona que había amenazado a Ángel de Brito y lo metieron preso. Lo metieron preso no por las amenazas. Ahora, sí, si lo podemos mostrar arma, pero... de vuelta, se veía abajo. La voz, ¿es la versión de quién pudo ser este hombre o es un mensaje anónimo? No, es un mensaje anónimo, pero yo creo que es Juliana, porque es la única que estaba ahí, que no fue presa y está suelta. ¿Pensás que es la misma mujer que llevó a Emily al departamento? Por lo menos es lo que suponés. Sí, la que la mató también. Bueno. Sí, Fer. No, yo, Mónica, yo lo que quería preguntarte, vos dijiste... Emily no puede haber tomado porque justamente iba a esta casa y estaba con el auto. Ella era muy responsable cuando estaba con el auto, así que no iba a tomar ni alcohol ni drogas. ¿Ella puede haber ido ahí y por su propia cuenta haber consumido algo o era una persona, como algunos dicen, que solo fumaba marihuana? Porque no sería lo mismo que le den a tomar o que por diga, bueno, me quedo porque estoy tomando, bueno... recreativamente, entendemos, ¿no? Pero, ¿ella tomaba o no tomaba? Porque eso no nos termina de quedar claro. Y quizás fue una manera de engancharlo, ¿no? Tomaba, ¿hablas de bebida alcohólica o hablas de droga? De las dos cosas. No. Puedo afirmar que no. Que ella no... Alcohol, ponele que si salíamos tomaba así una copa, dos, porque sí, se cuidaba muchísimo, claro, por el tema del auto. Algo social. Se cuidaba mucho por eso. Por eso creo que ella ese día... estuvo ahí como, no sé, haciéndole compañía a Juliana o no sé qué estuvo haciendo. Brenda, vos sabés que es el día de hoy que para mí no cierra algo la historia de Juliana. Y vos dijiste un par de cosas el otro día. Ahí la veo, esta foto que estamos mostrando en este momento es una foto del día posterior al hecho. Pero al margen de eso, ¿qué decís de Juliana acerca de su rol en toda esta historia? Porque... el juzgado o la fiscalía la trató como una testigo. Que eso a vos te llamó la atención. Claro. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Dijiste, qué raro que la... ¿Por qué detienen a uno? ¿Qué encontraron para detener a él y a ella le hacíamos una elucubración acerca de que era una estrategia de la fiscalía para forzarla a declarar. Bueno, ahí quedó un poco la cosa, ¿no? Claro, sí, pero ella quedó inmune hasta el día de hoy. Sí. O sea, ella está suelta ahí como mata a alguien. O sea, la tira a un balcón, la mata... y está ahí libremente, no sé, sí, yendo a comer y tomando... El vínculo está comprobado que ella haya matado... No, obvio, pero ella tenía mordidas y rasguños. Por eso, está como testigo y está en ese buena contexto... Buena la aclaración. Quiero aclararlo porque... ella tenía mordidas y rasguños igual que Francisco, pero que está por detenido. Pero por eso, si se tiró por su propia cuenta la chica, los dos tendrían que ser dueño de la casa, invitado, tratado de la misma manera. Claro, bueno, eso lo aclaro. Con los dos testigos, son los dos imputados. Salvo que haya algo que nosotros no conozcamos y que sí conoce el fiscal, que es una cuestión reservadísima, porque el fiscal es súper reservado, algo que en el primer momento, porque estamos hablando del primer momento, haya dicho, no, él es acusado, ella es testigo. Hay dos cosas de Juliana, hay dos cosas de Juliana que para mí es así, que es la tercera, que no da el nombre. Pero además... la agarran supuestamente yéndose, o por lo menos en una situación... En el hall, no en el departamento. En el hall, cuando ya había ocurrido el hecho. Sí, aparte vos me decís, sea tu amiga o no sea tu amiga, si alguien cae, no vas a ir a ver qué le pasó y llamar a la ambulancia. Ella se quería ir, Es testigo, es médica. Sí, sí, ella se quería ir. Podría caberle abandono de persona. Abandono de persona porque Emily cuando cae estaba viva. Estaba viva. Hay un llamado 911 que ella estaba viva. ¿Qué lectura haces de todo esto? Es que la dejaron morir. Le podría, a ver, por supuesto que Emily lamentablemente puede caer, iba a morir igual, porque le atendieron, estaba muy lastimada por lo que vimos en la autopsia, por los golpes, estaba muy lastimada, iba a morir igual. Pero eso Juliana no lo sabía en el momento, no lo podía saber. Ahí desesperadamente tendría que haber intentado
bajar a socorrerla, a ver no qué le había pasado. No quiero simplificar las cosas, pero en vez de ir hacia el cuerpo de esta chica para tratar de ver, tratar de reanimarla... La policía la encuentra en el hall. Se va para otro lado con intento de fuga. Y te doy otro dato, que lo estaba pensando recién. En la conversación entre Emily y Daphne, la mujer que acaba de terminar de declarar, Emily le dice, bajé y no te encontré. ¿Eso qué indicio nos puede dar? Que Emily, evidentemente, tenía la potestad y la posibilidad de bajar cuando quiera. Por ahí está bien, pidió permiso, pidió que alguien le preste las llaves, pero dice, bajé y no te encontré. O sea que, si bajó a buscar a su amiga y no la encontró, podría haber hecho lo mismo a la hora quizás de escapar. Tenía la potestad en ese horario y en el otro horario, cerca puede del ser, que sucedió, también. Ya no tenía la posibilidad de salir porque no la dejaban. Y pero vos tenés al empresario que llama a la policía. ¿Qué crimen se comete es con raro. El homicida llamando? Hay que decirlo. La... Esa situación por eso, es la que marca a favor de Sáenz Valiente. Por eso digo, sigue siendo un misterio que va generando capítulos día a día. Mónica, gracias por venir. Y lo que ustedes decían, se pide justicia. Sí, lo único que quiero es que se haga justicia, más nada, quiero justicia. Gracias por venir y por exponerte y por estar acá. Tenés que estar de espalda con una capucha. La verdad que gracias, de verdad. Y gracias a Brenda también gracias por haber estado acá. Por darnos el lugar de defender a nuestra amiga que lamentablemente no se puede defender ya. Claro. Porque yo insisto con esto, sigue siendo un misterio, misterio que la justicia no logra resolver, o por lo menos no están los cabos lo suficientemente atados como para elaborar una teoría. Yo creo que en mientras estos días tanto, vamos a tener la respuesta de ¿cómo? La justicia. Yo creo que está, la respuesta estamos de la cerca justicia de conocerla. Es inminente. Sí. Sí. Sobre todo cuando lleguen los resultados de laboratorio. Sí, y te digo más, en estos días espero una declaración muy importante de otra mujer. Que la vamos a tener acá. Seguramente. Señoras y señores, 6 de la tarde en punto. Gracias Mónica de vuelta. Gracias Brenda. Gracias Fer. Gracias Pablo. Gracias Luis. Un placer. Nosotros nos reencontramos mañana a las 4:30 de la tarde. Ustedes se quedan con Marcela Pagano. Y como te digo siempre, gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Chau.